Buenos días, soy Miguel Villarmea, monitor en Centros Cívicos de Coruña. Nos encontramos en el de Monte Alto grabando la sesión número 6 de gimnasia de mantenimiento suave. Para la clase de hoy, lo único que vamos a necesitar, además de un poquito de espacio, es una silla. A poder ser una silla tipo cocina, con un respaldo y que tampoco sea muy pesada. Cuando la tengamos, comenzamos. Comenzamos la sesión recordándoos que en la descripción de los vídeos tenemos unos enlaces que nos dirigen a unos documentos. En ellos vamos a tener la explicación de la sesión y nos sirve para complementarla y tenerla si queremos en formato digital o en papel. Vamos con el calentamiento. Con el tobillo derecho hacemos giros bien amplios a un lado con el tobillo. Cambiamos el sentido, vamos movilizando ya bien nuestro cuerpo. Cambiamos. Cambiamos el sentido. Perfecto. Dejamos las dos piernas abiertas y nos ponemos 30 veces talón puntera. Recordar que cuando nos pongamos sobre talones no tenemos que sacar el culo hacia afuera. Tiene que quedarse simplemente quieto y subir la puntera y luego subir el talón. Pues vamos con 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Perfecto. Juntamos nuestras piernas y hacemos 30 sentadillas con la espalda recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y hacemos ahora 10 a cada lado como si esquiásemos a uno al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien, pasamos un poquito, pero nos viene bien para los ejercicios de hoy. Vamos con la cintura haciendo círculos bien amplios. Al otro lado. Vamos con torsión a un lado y al otro. Tocamos lateralmente las rodillas, intentando no llevar nuestro cuerpo adelante, sino que se quede bien lateral a la hora de ir a tocar. Muy bien, cruzamos los brazos a la altura del pecho, bajo, subo. Muy bien, vamos con las manos, empezamos con los dedos gordos tocando cada uno de los dedos para calentar bien las articulaciones de la mano. Abrimos y cerramos rápido.
Giros hacia afuera con las muñecas. Hacia adentro. Flexión, extensión de codos. Y vamos con los hombros, con las manos en la cintura, hacemos círculos adelante con nuestros hombros. Atrás. Elevamos 20 veces. Y vamos con la cabeza haciendo 5 giros a un lado, 5 giros al otro, bien amplios. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Llevamos la cabeza a los lados. Adelantamos pie derecho, elevamos la puntera y vamos bien abajo sin doblar la rodilla. Cambiamos. Teniendo una mano en una pared, en una silla, vamos a agarrar tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos la otra. Abrimos las dos piernas, vamos con las manos bien abajo. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha, las dos manos. Izquierda. Con las piernas ligeramente abiertas, manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura delante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. A la derecha. A la izquierda. Arriba. Desde aquí arriba nos vamos a la derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo.
Derecha. Izquierda. Atrás. Pues comenzamos la parte principal de hoy utilizando, como bien dijimos en la descripción, una silla. Lo importante, que la silla sea con respaldo, como puede ser tipo las de la cocina. Vamos a comenzar cogiendo la silla y colocándola, voy a colocarla así para que me veáis bien. Yo la coloco delante de mí y me coloco mirando para ella. Desde aquí vamos a hacer sentadillas, primero dos piernas y luego una pierna. Lo más importante de todo es que si tenemos problemas de artrosis, de desgaste importante en las rodillas, o tenemos algún problema de meniscos o de ligamentos, tenemos que intentar hacerlas menos profundas. Es decir, yo a la sentadilla, en vez de bajar mucho, pues tendré que bajar menos. Pero ahí lo más importante es que vosotros mismos sabéis hasta dónde puede llegar vuestra rodilla sin doleros, pues un poquito antes. ¿Vale? Bien, pues colocamos nuestra silla, la puse un poco en diagonal, que se me veis bien, y teniendo las dos manos en la silla, importante, no echarse hacia adelante, ¿vale? Yo tengo que darme recto, recta, y bajar como si fuese en ascensor. Y desde aquí, bajo, subo, ¿vale? Lo vamos a hacer 15 veces, suave, sin ninguna prisa, bajo, subo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14 y 15. Soltamos un poquito piernas y ahora vamos con las sentadillas a una pierna. Importantísimo. Como dijimos antes, si tenemos algún problema de rodillas, este mejor volver a repetir haciendo con las dos que hacerlo solo con una. ¿Vale? Bien, comenzaré haciendo sentadillas a una pierna, levantando la otra y muy suave. Aquí no buscamos bajar mucho, lo buscamos simplemente ese ejercicio de fuerza que va a hacer nuestra pierna y sobre todo nuestra musculatura del cuádriceps del isquio, que es el antagonista. Vamos a hacer 15 también. Una, ya si no bajo mucho. Dos. Tres, la otra pierna arriba. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos con la otra pierna. Ya ves que yo no me apoyo mucho en la silla, tengo la mano puesta, pero simplemente como referencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto, soltamos un poquito piernas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar que tenemos la silla lateralmente. Vamos a ir lanzando nuestra pierna. ¿Cómo la vamos a lanzar? Primero va a ser adelante, atrás y luego lateralmente. Vamos a empezar con el adelante, atrás. Yo así lateralmente llevo la pierna bien adelante, bien atrás. Me coloco también así para que lo veamos. Yo voy lanzando adelante y atrás. Fijaros que mi tronco está recto, ¿vale? Y vamos lanzando bien adelante, bien atrás. Pues vamos a ello. Lanzando bien. Cambiamos, vamos con la otra, lanzando adelante y atrás.
Perfecto, soltamos piernas. Ahora le vamos a dar la vuelta a nuestra silla. Y lo que vamos a hacer es buscar el ir a tocar diferentes puntos de la silla. En este caso va a ser la parte de arriba del respaldo, el asiento y, si llegamos, la base de las patas. Para ello, importantísimo la espalda y las rodillas. Yo, cuando voy a tocar, no puedo llevar la espalda así y la rodilla sin doblar, ¿vale? Tenemos siempre que doblar para ayudarnos en todo el movimiento. Entonces, lo que haremos será, desde aquí, ir tocando. Me pongo de frente a ella y voy. Respaldo. Asiento. Me pongo de pie. La base. Y me pongo de pie. A los que tenemos las rodillas mal, en vez de doblar del todo para tocar la pata de las sillas, siempre y cuando podamos agacharnos tanto, una mano aquí, ¿vale? Y toco. ¿Qué pasa? Que para hacerlo perfecto, lo que intentaríamos sería, cuando hacemos el de poner la mano y tocar, intentar apoyar una vez una mano y tocar con esa mano, apoyar una vez la otra, tocar con la otra, ¿vale? Vamos allá, venga, vamos a hacer 10 veces. Toco, toco, toco. Toco, toco, toco. Toco, toco, toco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 11, 12, 13, 14 y 15. Soltamos piernas y nos vamos a sentar en nuestra silla. Bien, ahora vamos a trabajar sentados, ¿vale? No por ello va a ser tan relajado. Vamos a empezar con un movimiento muy fácil, que va a ser el movimiento de pedaleo, ¿vale? Como si fuésemos en bicicleta. Para ello, yo lo que voy a hacer es, desde aquí, agarrarme bien a lo que es la base de la silla, así, ¿vale? Y voy a ir pedaleando con mis piernas adelante. Vamos a utilizar varios ritmos. Por ello, no empieces al principio ya acelerado. Ya habrá tiempo de ir al sprint, ¿vale? Entonces, estando bien sentados, agarramos la base de la silla, o las patas, dependiendo del tipo de silla, y vamos a empezar a pedalear. Eso es, vamos pedaleando. Vamos ahora suave a pedalear hacia atrás. Veréis que es un poquito más difícil porque es un movimiento que no estamos tan acostumbrados a él, ¿vale? Vamos a ir hacia atrás. Volvemos adelante, un poquito más rápido. Atrás. Perfecto. Nos quedamos de nuevo sentados. Agitamos un poquito las piernas para relajarlas y vamos con el siguiente. En el siguiente vamos a ir con un paso militar. ¿Cómo? Vamos a ir subiendo nuestras rodillas de forma alternativa. Y fijaros que yo, cuando va el pie hacia el suelo, no va todo el pie, va solo la puntera para amortiguar el golpe. Vamos allá. Sube una, sube la otra. Según no quiere ir braceando, puede dejar las manos agarradas a la silla. Un poquito más rápido.
Y vamos a ir ahora con las dos piernas a la vez. Eso es, las dos piernas arriba a la vez. Este ya es un poquito más complicado, nos exige un poquito más. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ir a tocar el suelo por un lado y por el otro. Que no llegamos al suelo, no pasa nada. A donde lleguéis, por los lados. Vamos a un lado, al otro, tocando el suelo. A un lado, al otro. Perfecto. Dejamos ahora las manos en los muslos y vamos a ir a tocar la puntera del pie. ¿Cómo? Me coloco así de lado para que lo veamos mejor. Yo desde aquí voy bajando con las manos por la pierna hasta llegar a tocar la puntera. Igual que antes, que solo llego hasta aquí. Pues hasta aquí, no pasa nada. Cada uno es diferente. Vamos allá. Y vamos a tocar. Volvemos. A tocar. Volvemos. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me he quedado así de lado al principio. Vamos a ir a tocar con las dos manos el respaldo de un lado y del otro. Cuando toquemos el respaldo, vamos a tocar, no vamos a tocar así. Vamos a tocar con las dos manos juntas. ¿A dónde lleguemos? ¿Que llego con una al respaldo y la otra casi casi? Ahí. ¿Que llego con las dos? Con las dos. Pero lo importante es tocar con las dos manos. ¿Vale? Entonces me pongo de frente, que lo veremos siempre mucho mejor. Y vamos a ir tocando de un lado, tocando del otro. Venga. Perfecto. Vamos ahora a hacer círculos con las piernas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De forma individual. Vamos a empezar levantando una pierna y haciendo pequeños círculos. Tampoco tienen que ser gigantescos. Cambiamos el sentido, no de pierna. Cambiamos de pierna. Cambiamos de sentido. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. En el siguiente, lo que vamos a hacer es, estando bien sentados, levantamos pierna derecha y vamos a aguantarla en esta posición, bien arriba, a la altura, un muslo del otro. Cambiamos, subimos la pierna izquierda.
Subimos las dos, aguantamos con las dos. Un poquito más. Que no bajen. Perfecto. Y ahora continuaremos con los estiramientos de pie. Muy bien, vamos con los estiramientos. Empezaremos de abajo arriba, como siempre. Vamos a dejar los dos pies juntos. ¿Vale? Así. Y desde aquí vamos bien abajo sin doblar las rodillas. ¿Vale? Me coloco de frente también. Sin doblar las rodillas. Desde aquí lo que haremos ahora será doblar la rodilla izquierda, dejar la derecha estirada y los dos pies juntos, muy importante, igual que estaban antes, juntos. Y desde aquí tratamos de bajar más. Notaréis que esta pierna tira un montón, es lo que buscamos. Cambiamos, doblamos la derecha, estiramos la izquierda, los pies siguen juntos y vamos bien abajo. Perfecto, soltamos piernas. Agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Recordad que podemos apoyarnos en una pared o en una silla. Cambiamos la otra pierna. Abrimos las dos piernas, todo lo que podamos, vamos bien abajo. Llevamos las manos un poco más atrás, entre las piernas. A la derecha. A la izquierda. Muy bien, las dos manos en la cintura, llevamos la espalda bien atrás. Derecha. Izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros, manteniendo bien estirados los codos. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Agarramos la barbilla, tiramos hacia atrás. Hasta aquí la clase de gimnasia cardio. Espero que no nos hayamos pasado de fuerza.
y hayamos disfrutado de la clase de hoy. Continuamos el próximo día.